Volvió Pito Aventuras, nuevamente desde Pueblo Bello César, un municipio que tiene mucho por mostrar. En esta ocasión acepté la invitación de estos manes que me hablaron de unas cascadas poco exploradas en la región. La caminata empezó y todo pintaba bueno. Llevábamos la mejor actitud y muchas ganas de hacer de esta travesía una de las mejores. El camino se empezaba a poner un poquito exigente y enseguida supe que este no era un viaje cualquiera. Algo me decía que iba a ser especial. 20 minutos caminando, nos estamos descongelando. Ahí, ¿por dónde es que vamos? Para 7 cascadas. Ahí vamos. 7 cascadas, también no sé cómo se llama, pero vamos para 7 cascadas. Pueblo Bello. Pueblo Bello City. Ahí vamos como una hora caminando. Esto es duro. Esto es lo que ustedes ven en los videos, que quizás aparecemos de una vez en la cascada. Esta vaina es pesada. Estoy ya que tiro la toalla. Que aquí que estos manes encontraron un cuarzo y encontraron una esmeralda rara ahí. Si alguien sabe, puede decir que es esta vaina. Esto ni se enfoca, Dios mío. Estoy temblando. Estoy temblando, pero no es porque ya yo tengo la edad y tengo Parkinson. Voy a cumplir 30. Y allá hay un piquito nevado que no se alcanza a ver. El paisaje que nos acompañaba fue patrocinado por la bella Sierra Nevada de Santa Marta. Y es que miren nada más lo imponente que se ve el camino. Simplemente espectacular. Hemos preocupado porque se nos perdieron dos compañeros. Vamos a mandar el dron a buscarlo. Tomane, está más perdido que Wilson. ¡Wilson! Ya los que estaban perdidos no están perdidos. Hay que continuar con el viaje. Ya están 5 minutos. Hey, ¿cuánto falta? Ya casi. Ya casi. Ya casi. Esa es la moral, ya casi. ¡Ay, primo! ¿Qué dice los Gigi? Llegamos al hoyo del diablo. Y aquí hay una falla. ¿Ah? Sí. Marica, esto está. ¿Te imaginas el agua? La cantidad de agua que cae ahí. No, ¿quién empieza a tirarse? ¿A qué se llegamos? Esta man es que 5 minutos, hace como 2 horas y nada que llegamos. Bueno, aquí llegamos, aquí vamos a ir. Vamos a empezar arriba abajo. Dicen que arriba abajo es donde vamos a encontrar todas las cascadas bajando una por una. Vamos a ver. Llegamos al río, que es lo importante. Dice, oh, se va a caer, que estoy grabando. Voy a caer llegando. Bueno, ¿dónde está la cascada, pues? Ya llegamos. Empezamos a descender río abajo y debo decir que hasta el momento no sabía lo que nos esperaba. No tenía ni la menor idea que lo que se venía era adrenalina pura. Oye, este camino está un poquito resbaloso. Nosotros somos fuertes. Ahí vamos a encontrar la primera cascada. Pero ya casi. Y esta arena está guay, aquí no se hunde, que es feo. Ajá. Me acabo de hundir y se me mojó el teléfono. Así que los que están viendo este video, por favor, cada uno que me done 1000 barritas para comprar un teléfono nuevo, porque murió aquí en la aventura. Ey, esto es lo que no le dicen a uno cuando lo invitan para acá, mira, ve, esta vaina parece el Darién. ¿Ah? Está pasando aquí, Dios mío. Ahora estamos con teléfono mojado y toda vaina. Zapatos mojados. Pero bueno, lo importante es que vamos a ver 7 cascadas, dice el guía. Oye, ya llegamos a la primera. Nos vamos a bañar para el calorcito. La verdad es que no hemos llegado, o sea, sí llegamos, pero ahora toca bajar por aquí un poquito ya. Entonces, la vaina un poquito peligrosa. Me resbalo y me voy hasta abajo. No tenía ni por dónde pasar. Oh, creo que me saqué sangre. Uy. Ah, los cachos quedaron ahí enganchados. Imagínate. Ah. Uy. Ay, qué puta, no puede ser. Me he caído al agua. ¿Por dónde me salgo? ¿Se lo haría? ¿Cómo? Hemos llegado. Ahora sí. Al agua. Esta es la primera. Pues esta no es de la cascada.
Bueno, ya dice que aquí no nos vamos a bañar, que vamos a seguir el camino. De aquí abajo hay una mejor. Entonces nada, sigamos, así muero ahí. Pero eso es parte de la experiencia. Y aquí tampoco nos vamos a bañar. Vamos a seguir nuestro destino. Porque él dice que ya viene la grande. Si dice que ya viene la grande, yo le creo. ¿Sabes para qué nos vamos a bañar aquí? Esa vaina anda montada en los palos, eso no es para mí. Esto es para la gente que le gusta andar trepando palos. Yo voy es por el agua, más seguro. Uy, pues eso creo. Hola. Esta famosa cascada prometida no aparece. Madre, aquí se puso la vaina fea. ¿Ah? No, uno baja llave. ¿Será? Sí. No, pero de ahí como... No sé. Parece falso. Esto aquí se ve como pegriloso. Y aquí un clavado, breve. Ah. No se inventa vaina. Pero... 10 de 10. Bueno, por ahí bajamos. Pero aquí tampoco nos vamos a bañar. Vamos para abajo, porque esta gente dice que aquí la cascada está abajo. No, esta vaina aquí es que después de esto, yo creo que ya el Darién nos queda en pañales a nosotros. ¿Ah? Está chévere, la verdad. Ay, ahora. ¿Y ahora por dónde vamos a bajar? Agua abajo. Resbaladito. Ustedes no lo vieron, pero yo me acabo de caer ahí bajando, entonces la forma más segura de bajar aquí es así, agachadito. Agachadito porque esta vaina está muy lisa. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está? Miren esta belleza. No se resbala por ahí para poder llegar aquí. No hay otra forma de bajar. ¿Qué pasa? Este camino es laico. El camino. Ya están ahí dándose puño con esos bejucos. Bajamos fue por puro bejuco. Esto por supuesto tiene una salvación aquí en esta vaina, en el descenso. Pero la recompensa ha llegado. Miren, qué preciosura. Pero esto está muy resbaloso aquí para subir. Ah, por fin llegamos. Miren esta belleza. Ya estábamos allá arriba ahorita. Vamos por allá, por aquel lado. Después de varias horas caminando río abajo, había llegado el momento de disfrutar de una de las cascadas más lindas de la travesía. Y obviamente me tenía que meter en cada chorro de aquí para conectar con la naturaleza. Una experiencia única que me hace olvidarme de los problemas. Un picnic casual aquí. La cascada. Bueno, guía. Ay, que se iba muriendo por allá. ¿Crees que no lo vi? Y no te pasé perdido con la que. ¿Cuál fue con la que? Va como 3 horas. Y le estamos dando un poquito de sol al teléfono para ver si se seca y lo podemos encender para poder volar el dron, porque el dron. El control funciona con el teléfono, y si no hay teléfono no hay control, y si no hay control no hay drone, y si no hay drone no hay video de las cascadas desde arriba. Entonces nada, vamos a hacer una oración aquí por el teléfono. Bueno, creo que esta es una de las mejores vistas que les puedo ofrecer de esa cascada. Bella, bella, bella. Si el teléfono revive, volamos el drone para que lo veamos desde arriba, si no, baila. Vamos a seguir el camino río abajo, porque abajo hay como 2 cascadas más antes de llegar a la tranquilidad. Oye, aquí todo el mundo bajó ya, yo. ¿Te tienes preocupado?